Para concluir y finalizar con este tema del agua, les voy a mostrar cómo es el proceso para que llegue el agua a esta finca. Como pueden ver, en esa montaña es donde nace el agua. Para ello, para que llegue esa agua aquí, necesitan una manguera de muchos metros de manguera. Y para que esta no se vaya a caer, para que se mantenga, utilizan una guaya como esta. A continuación les voy a mostrar cómo es el producto final del agua que llega de esta manguera. Este es el producto final de todo el proceso. En cambio, en nuestros hogares solo abrimos el grifo y ya nos sale el chorro de agua. Pero en verdad no estamos concientizándonos de cuál es todo el proceso que necesita el agua para llegar a nuestros hogares. Gracias.